El alcalde explica la modificación de tres ordenanzas fiscales en el último pleno. Finaliza la remodelación de la zona de juegos infantiles del Parque de la Vida. El alcalde recoge el premio Andaluna por las escuelas de familia. El Día de los Gitanos Andaluces se celebra con el izado de su bandera y la lectura de un manifiesto. Medio millar de alumnos conocen el flamenco con el Duende de los Sentidos. Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos que el alcalde Juan Carlos Ruiz ha destacado que la modificación de tres ordenanzas fiscales en el pleno extraordinario del pasado jueves va en línea no aumentar los impuestos a los ciudadanos, facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no perjudicar a los sectores más castigados por la crisis. Las ordenanzas modificadas son las relativas al impuesto de plusvalía, al mercado de abastos y a los mercadillos. El primer edil explicó que en lo concerniente a las ordenanzas de venta ambulante y mercadillos se ha atendido a las peticiones de los comerciantes. Estaba establecido el abono anual de las tasas correspondientes, pero continuamente se demandaba fraccionar el pago. Al cambiar la liquidación de anual a trimestral, se facilita a los comerciantes ambulantes el cumplimiento de esta obligación de manera que les resulta menos gravosa. También se ha modificado la redacción de la ordenanza en algunos puntos para hacerla más acorde a la realidad del sector, al igual que se ha hecho con la del mercado de abastos. En cualquier caso, tanto los aspectos relativos a la gestión de los puestos como a las tarifas no han sufrido modificaciones ni al alza ni a la baja, pero Ruiz Boix ha subrayado que es la modificación de la ordenanza de la plusvalía, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la que tiene un número potencial de beneficiarios más alto. Las modificaciones van en doble sentido. En primer lugar, hay que recordar que la última ponencia de valores catastrales data de 2009 y que San Roque se acogió a la medida legal que permite reducir la base imponible en un 40% durante 5 años y como el plazo de esta bonificación finaliza el 1 de enero próximo, la citada base imponible subirá notablemente. Como los valores catastrales de 2009 son demasiado altos para la realidad del mercado inmobiliario actual, desde el equipo de gobierno y con el apoyo de toda la corporación, se aprobó el jueves reducir el tipo impositivo del 30% al 18%. De esta manera se compensa el incremento de los valores catastrales a la hora de liquidar este impuesto. La segunda modificación de esta ordenanza, aprobada el jueves, se refiere a la dación en pago de la vivienda habitual. El primer edil ha señalado que lo que han hecho es adaptar la normativa municipal a los recientes cambios legales, de manera que los ciudadanos que hayan tenido que acogerse a esta medida al no poder afrontar el abono de la hipoteca, al menos tengan la tranquilidad de que no tienen que abonar este impuesto, tratándose de una medida acorde al sentido común y solidaria, porque bastante triste es tener que uno deba entregar su casa al banco para que encima haya que pagar un impuesto al ayuntamiento. Pero hasta ahora no estaba recogida esta situación en la ordenanza, ya que se trata de una posibilidad relativamente novedosa, puesto que la dación en pago no se reguló en España hasta noviembre de 2012. Para Ruiz Boix, lo más importante es que toda la corporación ha coincidido en respaldar una serie de medidas impulsadas desde el equipo de gobierno tendentes a adaptar las ordenanzas fiscales a la realidad actual y que buscan no aumentar los impuestos a los ciudadanos en una época de crisis económica. Los más pequeños de San Roque pueden disfrutar ya de las nuevas atracciones infantiles en el Parque de la Vida una vez que la empresa Emadesa ha finalizado su remodelación. Se ha ampliado la zona de juegos y se ha cambiado el piso de caucho, además de que se han instalado nuevos aparatos, entre ellos un columpio para bebés. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha visitado la obra una vez terminada junto a los tenientes de alcalde José Vera y José Antonio Rojas, delegados respectivamente de Obras y Servicios y de San Roque Casco. José Vera no ocultó su enorme satisfacción porque se entrega a los niños y niñas sanroqueños unas instalaciones que se han remodelado en su totalidad, habiéndose conseguido algo importante, ya que carecían de un certificado de homologación del parque con la inseguridad que provocaba y ahora cuentan con él. Bueno, pues estamos aquí en el Parque de la Vida, yo creo que con enorme satisfacción porque vamos a partir de estos momentos ya
hacerle entrega a los ciudadanos y ciudadanas más jóvenes de San Roque, que son los niños y las niñas sanroqueños, los que van a poder disfrutar de estas instalaciones que se han remodelado en su totalidad y que hemos conseguido una cosa importante, que era que hasta ahora carecíamos de un certificado de especificaciones de homologación del parque, con el riesgo de inseguridad que eso provocaba, y ahora tenemos ese certificado de homologación, por lo tanto los niños que hagan uso de este parque pues están utilizando unos instrumentos que ofrecen plena garantía de su uso, y por lo tanto pues yo creo que es una satisfacción que los niños al partir de hoy en este parque se encuentren estas instalaciones totalmente nuevas, y esperemos que hagan un buen uso de ellas y que los padres pues también participen de esa alegría, de ese ocio, de ese nuevo patrimonio que desde Obras y Servicio, desde este equipo de gobierno, se le entrega hoy al pueblo de San Roque. El primer edil ha subrayado que tras la remodelación cuentan con nuevas atracciones infantiles, todas homologadas, y han resuelto una petición de los ciudadanos sobre contar con columpios para bebés. Se trata de un trabajo realizado desde la empresa Emadesa y pueden estar satisfechos porque se cuenta en el municipio con 23 parques infantiles, todos homologados. Una ampliación importante, unas nuevas atracciones infantiles todas homologadas, una petición que hemos resuelto de ciudadanos de San Roque que pedían que hubiese también columpios para bebés en la ciudad, y una inversión que se ha realizado alrededor del presupuesto de Emadesa, que también ha contado con el trabajo de empleados de Emadesa, y por tanto satisfacción por poder resolver esta problemática y por contar con un nuevo parque homologado para la ciudadanía de San Roque, que sabemos que tenemos 23 parques infantiles en total, todos homologados y con una inversión muy reciente de 80.000 euros que ha provocado importantes mejoras en todos y cada uno de ellos. Hay todavía tareas pendientes por hacer, tareas que podemos ejecutar en algunos puntos de barriada donde sabemos que es necesario alguna nueva inversión, y eso lo realizaremos con el presupuesto de el año 2015. La empresa municipal Emadesa ha procedido a la ampliación y mejora de la zona de atracciones infantiles del Parque de la Vida de San Roque Casco. Se han cambiado las baldosas de caucho por un suelo fijo del mismo material, y también se han instalado aparatos, algunos nuevos y otros que sustituyen a los anteriores que no estaban homologados. Y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, ha recogido en la tarde de este jueves en Cádiz, en un acto presidido por la consejera de Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, el Premio Andaluna a la Promoción de los Derechos de la Infancia a las Iniciativas Públicas Locales por su actuación especialmente destacada en las escuelas de familia. Los Premios Andaluna de Atención a la Infancia tienen como finalidad reconocer y distinguir públicamente la labor de aquellas administraciones públicas, instituciones y entidades sociales, así como a personas físicas y jurídicas y medios de comunicación social que se hayan distinguido en la acción divulgativa de los derechos de las personas menores, así como en su respeto y protección. Estos premios nacieron en el año 2007 y tienen como referente la figura de Andaluna, un personaje animado creado por la Junta de Andalucía para transmitir mensajes de educación en valores positivos para la infancia. En el acto también han estado presentes la concejal de Bienestar Social, Ana María Rojas, trabajadores de este departamento, la teniente de alcalde de Igualdad, Mercedes Sánchez, y padres que han participado en este programa en años anteriores, además de representantes de Alternativas y CEPSA, colaboradores con el proyecto. Las Escuelas de Familia es un proyecto anual destinado a padres que se viene realizando en San Roque desde 2001 y en el que en estos años han participado más de 1.300 personas. En las escuelas de familia se pretende capacitar y reforzar a los padres y madres en su rol educativo, de modo que puedan proporcionar a sus hijos un entorno protector y seguro. Esto conllevará el incremento de los factores de protección y la disminución de los factores de riesgo en el desarrollo infantil. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz en materia de infancia y protección de los más vulnerables. En el acto se proyectó un vídeo del trabajo desarrollado en la Escuela de Familia en años anteriores, en el que el alcalde y la técnico encargada del proyecto explican el trabajo que se desarrolla, sus objetivos y los resultados obtenidos en estos años. Conceder el Premio Andalucía a la Promoción de los Derechos de la Infancia a las Iniciativas Públicas Locales al Ilustrísimo Ayuntamiento de San Roque, en Cádiz, por su proyecto de Escuela de Familias, que ha desarrollado con la colaboración de profesionales de los equipos de familia y del programa de prevención comunitaria, y en el que han participado un total de 1.350 familias, con el objetivo común de abordar de manera preventiva los temas que los padres y las madres deben conocer para desarrollar adecuadamente sus responsabilidades parentales.
En relación con este proyecto es conveniente destacar que son muchas las iniciativas que se vienen desarrollando por los diferentes ayuntamientos de Andalucía con el objetivo de aplicar en sus municipios los principios y directrices contenidos en la Convención de los Derechos del Niño en favor de la infancia y la adolescencia. Por ello, es necesario que todos y todas contribuyamos con nuestro apoyo a la difusión y al éxito de tales iniciativas. Pues para nosotros, para el Ayuntamiento de San Roque, ha sido una enorme satisfacción y sobre todo sirve de estímulo en el trabajo que venimos desarrollando en el área de bienestar social y muy especialmente la unidad del programa Familia e Infancia, donde desarrollamos este proyecto, este programa que comenzó en el año 2001 y que además tiene una alta participación. El programa de escuelas de familia han pasado por cada uno de los años en total más de 1.300 familias, que permite que los padres reciban de parte de nuestros técnicos profesionales que tienen experiencias elevadas en esa situación, pues contarle el día a día de esos problemas que podemos encontrar cada uno de los padres en nuestra familia. Este año, Escuela de Familia del municipio de San Roque se va a encargar del apego y de la autorregulación. Apego entendido como cómo creamos vínculos de apego sanos con nuestros hijos, de manera que una parte es lo que como padres sentimos y como hijos también sienten, poner en el lugar de estos niños. De hecho, el lema de este año es conoce su mundo, pues, y el otro tema importante es la autorregulación. No se trata de siempre educar con el no, con el no, con el no, sino una disciplina positiva, una disciplina que le enseña a comportarse, ¿no? A no tener que hacer ciertas cosas. Hemos realizado durante este tiempo una diversificación del programa, de forma que estamos en 5 distritos, en 5 barriadas, atendiendo a ese amplio conjunto de padres. ¿Qué es lo que se consigue con la escuela de familia? Es conocer realmente cuál es el problema que existe en esa familia, cuál es el tema de relación que puede haber entre padres y pequeños y tratar de corregirlo en ese momento. El que el hijo tome decisiones correctas por él mismo y no siempre está supervisando, convirtiendo en padres protectores y padres demasiado supervisores sin dejar ese margen de libertad entre comillas que los niños tienen que tener para fracasar también y para acertar también. El señor alcalde de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boix, le acompañan representantes de las escuelas de familia e entregan el premio el delegado del gobierno andaluz de la Junta de la provincia, Fernando López Gil, y la señora delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alcocher Gonzaga. Tras recoger el premio, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su satisfacción por este reconocimiento que les anima a seguir trabajando en la promoción de hábitos saludables en colectivos tan importantes como son los menores y sus familias. En Cádiz, recogiendo el premio Andaluna, que se ha concedido al programa de escuelas de padres y madres que se viene realizando por el Ayuntamiento de San Roque desde hace ya más de 10 años. Más de 1.300 padres y madres que han pasado por esta escuela de padres para pues, conocer mayores capacidades, mayores técnicas de conducta y en definitiva mejorar cuál es la conducta que debemos tener con nuestros pequeños. Creo que es un éxito del programa en el que hay que agradecer a todos los que han colaborado con él. En primer lugar, a Alternativa, que fue una de las entidades sociales que desde el principio cooperó y colaboró con algunos monitores en algunos de los talleres o en algunas de esas escuelas de padres en el municipio.
En segundo lugar, a CEPSA, que se ha sumado en los últimos años a la cofinanciación de esta actividad, de este programa, y quiero pues extender este agradecimiento principalmente a los padres, como he dicho al principio, y también a los técnicos. A los técnicos del Departamento de Asuntos Sociales que nos proponen estos programas que son del agrado, que tienen una alta participación de vecinos y vecinas y que consiguen pues el reto de mejorar la conducta y las relaciones entre padres, madres e hijos, que creo que es una mejora para el futuro de nuestra sociedad. Durante todos estos años han colaborado en la impartición de los contenidos diversas asociaciones como Coordinadora Abril y Coordinadora Alternativas, la empresa pública local multimedia, gracias a la cual se ha podido realizar las campañas de difusión e inscripción de las personas existentes, y la Delegación Municipal de Bibliotecas, con quien también se realizó una experiencia piloto en la barriada de campamento de fomento de la lectura en la escuela de familia de dicha barriada. Para el alcalde, una mención especial requiere la colaboración y el apoyo a este proyecto del grupo CEPSA Refinería Gibraltar San Roque, gracias a la cual se pudo adquirir materiales y equipamiento necesario para desarrollar las escuelas de familia, además de facilitar actividades de convivencia e intercambio de experiencia entre los participantes de los distintos grupos. Los premios Andaluna constan de 5 categorías: para la promoción de los derechos de la infancia a las iniciativas locales, que ha recaído en el Ayuntamiento de San Roque por escuelas de familia; a la defensa de los derechos de la infancia; a la trayectoria en defensa de los derechos de la infancia, a los menores de edad o jóvenes y al acogimiento familiar. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció este jueves la inminente reactivación de las obras del nuevo hospital de la línea y que ya este viernes se podrán ver a obreros trabajando en el edificio. Sánchez Rubio indicó que estará pronto en la ciudad para ver las obras y reiteró que las mismas estarán finalizadas antes de que termine el año 2015. Con esto se demuestra, dice, el compromiso de la Junta de Andalucía con la comarca del Campo de Gibraltar y con la sanidad pública andaluza. La consejera recordó que las nuevas instalaciones darán servicio a más de 100.000 personas residentes en la línea Jimena de la Frontera, Castellar y San Roque, y que la inversión está respaldada por los 45 millones de euros que recogen los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2015 para la ejecución de esta obra. Que reactivamos ya las obras del Hospital de la Línea, ¿vale? Estamos ya, las obras del Hospital de la Línea. Ya están funcionando, creo que mañana, las grúas están allí, pero ya funcionamos, ¿eh? Así que se han iniciado la obra del Hospital de la Línea, prontito iremos a verla, ¿eh? Yo creo que esto muestra el compromiso del Gobierno de Andalucía con la comarca, con la provincia de Cádiz y con nuestra sanidad pública. Significa que además la obra van a estar finalizada antes del final del 2015, según el compromiso que se ha adquirido en la construcción. Y el nuevo hospital, pues ya saben ustedes que cuenta con más de 32.000 metros cuadrados, que va a prestar un servicio a 100.000 personas del área de influencia de la línea Jimena de la Frontera, Castellar y San Roque. Y en los presupuestos para el próximo año se contempla una inversión de 45 millones de euros para esta obra. El centro está ubicado, ya lo saben ustedes, en la zona Ronda Norte del municipio, va a tener 248 habitaciones de uso individual, 9 quirófanos, 43 módulos de consulta, 19 salas de exploración, es decir, va a ser un magnífico hospital. ¿Ya? Importante decir que la presidenta se comprometió y lo importante no decir sino hacer, como dice nuestra presidenta. Ahí está, como una realidad. La plataforma de despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios expresa su satisfacción por la resolución favorable que dictó el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre respecto a la denuncia por cesión ilegal de una empleada municipal despedida en 2011. Aunque la persona afectada no forma parte del grupo de los 115 trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas en febrero de 2012, la plataforma se alegra de que el alto tribunal haya dado la razón a una compañera y en su caso se haya hecho justicia. La sala de lo social del alto tribunal, después de no admitir
admitir el citado recurso, ha dado por buena la sentencia de primera instancia y condena en costas al recurrente. El sábado 22 de noviembre se desarrollará en todo el campo de Gibraltar una cacería del zorro de radioaficionados que dará comienzo desde las 6 de la tarde en el Museo de la CEBE en San Roque. La inscripción para la cacería es gratuita. La salida de la misma será a las 6 de la tarde desde la explanada de la Plaza de Toros de San Roque y el ámbito de actuación será la comarca del campo de Gibraltar. La cacería del zorro de radioaficionados es un juego consistente en que un vehículo con una emisora se esconde en algún punto de la comarca y el resto de participantes también en vehículos con emisoras deben encontrarlo de acuerdo a la intensidad de la señal que reciban. La inscripción es gratuita para todos los participantes y la misma dará comienzo a las 21 horas en la explanada de la Plaza de Toros. El canal de información para las estaciones interesadas en participar es el 35 AM. Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de San Roque, con la colaboración de agentes de la policía local, detuvieron a una persona por delito contra la salud pública al tener plantado en el jardín de su domicilio plantas de marihuana. Los hechos se produjeron cuando los agentes, dentro de los servicios establecidos en prevención del tráfico de droga a pequeña escala, detectaron en el interior de una vivienda de Puente Mayorga una plantación de marihuana. Las plantas estaban en el jardín de la vivienda cubiertas por un cañizo para que no se viesen por el exterior, si bien al entrar en el domicilio observaron que las viviendas eran de grandes dimensiones y estaban bien cuidadas. El domicilio había sido vigilado desde hacía varias semanas por los policías. Al propietario se le imputa un delito contra la salud pública, instruyéndose las correspondientes diligencias que, en unión del detenido, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Y este sábado, a partir de las 11 de la mañana, se lleva a cabo el segundo ensayo solidario organizado por la cofradía del Cristo de la Caña para recoger alimentos con destino a las familias más necesitadas del municipio. Los costaleros de esta cofradía, acompañados de la agrupación musical Virgen del Refugio de Jerez y de numerosos fieles, recorrerán las calles de San Roque portando un trono sin imágenes, y todo aquel que presencie su paso podrá depositar en el trono un kilo de alimentos no perecederos. Después del éxito cosechado el pasado año, la Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza volverá a realizar esta experiencia partiendo a las 11 de la mañana de los locales de las Hermandades en la Torrecilla para llegar a las 2 de la tarde a la Parroquia Santa María la Coronada, donde entregarán los alimentos a Caritas San Roque. Si bien en la vuelta a su casa hermandad recogerán más donativos. Y les contamos que San Roque ha celebrado este viernes el Día de los Gitanos Andaluces, adelantándose a la fecha oficial que será el sábado 22 de noviembre. El izado de la bandera de la comunidad gitana frente a la casa consistorial y la lectura de un manifiesto han sido los actos centrales, aunque también se han desarrollado charlas informativas a lo largo de toda la semana en los centros educativos. Se pretendía poner de relieve la aportación de este pueblo a la identidad andaluza y la necesaria lucha por su integración total. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha participado en el izado de la bandera gitana, a la que asistieron varios ediles de la corporación, trabajadores municipales y representantes de colectivos gitanos del municipio. La lectura del manifiesto correspondió a la teniente alcalde delegada de Educación, Mercedes Sánchez. El texto recordaba que el Parlamento andaluz designó en 1996 el 22 de noviembre como Día de los Gitanos Andaluces para conmemorar la primera mención escrita a la llegada a Andalucía de miembros de esta comunidad datada el 22 de noviembre de 1462. En estos 5 siglos y medio, la comunidad gitana ha aportado grandes contribuciones a la identidad andaluza, siendo la más significativa su influencia en el arte flamenco, pero sin olvidar aportación a la literatura, García Lorca, la pintura, Picasso o a la música, como Falla. Gracias a la subvención de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento pone en marcha desde el año 2000 un programa integral para la comunidad gitana. Precisamente dentro de este programa se inscriben las charlas, talleres que a lo largo de esta semana se han impartido en distintos centros educativos del municipio. En ellos se ha acercado a los alumnos de sexto de primaria y de cuarto de ESO la historia y costumbres del pueblo gitano, siguiendo la máxima de que el conocimiento de la realidad evita la intolerancia. Así lo indicó la teniente alcalde Mercedes Sánchez antes de comenzar la charla impartida esta mañana en el IES Carlos Castilla del Pino, donde subrayó que si bien la comunidad gitana está muy bien integrada en la sociedad sanroqueña desde hace mucho tiempo, son necesarios este tipo de actividades para que las nuevas generaciones no caigan en actitudes discriminatorias.
Y gracias al programa que tenemos, Programa Gitano, en el Ayuntamiento de San Roque, se van a continuar las charlas que se están dando en todos los centros educativos del municipio, a cargo de Rosario Cortés, que es la monitora de dicho programa, pues como podemos entender, para hacer conocer la historia del pueblo gitano, para dar pasos hacia una integración que efectivamente nuestro pueblo, por supuesto, es efectiva, para ayudar en la formación, para ayudar en la educación y para ayudar en todos esos aspectos que, poniéndolo en valor en nuestra sociedad y en valor las distintas culturas, desde una perspectiva de integración, hace que vayamos caminando hacia una sociedad más igualitaria, más respetuosa con todas las culturas, porque el conocer es saber, ¿no? Y si conocemos toda su historia, conocemos su cultura y la ponemos en valor y nos enriquecemos de ella, como así ha sido en Andalucía a lo largo de toda la historia, pues son aspectos que hay que poner y hay que conocer para poder avanzar juntos desde todas las perspectivas culturales que enriquecen a nuestra Andalucía. El primer edil ha explicado que es importante conmemorar este tipo de cuestiones para que nos recuerden a los responsables políticos que no pueden bajar la guardia a la hora de evitar la discriminación de cualquier persona por el motivo que sea. Realizando pues un izado de la bandera por el Día de los Andaluces Gitanos, creo que el 22 de noviembre, mañana, se conmemora este día. El Ayuntamiento lo ha adelantado hoy viernes y hemos invitado a las asociaciones y a los colectivos sociales gitanos del municipio de San Roque. Más del 5% de la población de Andalucía la componen personas de etnia gitana, que tienen los mismos derechos y tenemos que luchar para que se consiga esa realmente la igualdad de oportunidades de todos los andaluces, independientemente de la etnia que tenga, independientemente de su procedencia, independientemente de su sexo o de su religión. Desde el Ayuntamiento de San Roque se viene trabajando con un programa que cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía, un programa de atención y que permita pues la promoción educativa de todas las personas de etnia gitana, que tenemos un grupo amplio en Andalucía que desgraciadamente están en la exclusión social. Esa tarea es a la que se dedica ese programa de promoción de la educación dentro de todo ese colectivo. Creo que tenemos a una persona además que está empleada, que procede de etnia gitana, que está realizando una labor importante, y creo que cada vez son más las personas de etnia gitana que se suman al mundo de la universidad del municipio de San Roque, cada vez se suman más al mundo del bachiller de nuestro municipio, y por tanto creo que ese trabajo está dando sus resultados, sus frutos. A esa tarea no ha terminado, queda mucho por hacer y por tanto creo que el que las instituciones conmemoren este día, tengamos este recordatorio siempre en nuestra mente para que sigamos sabiendo que tenemos muchas tareas pendientes para conseguir ese reto que debe ser el que todos los andaluces, independientemente de su procedencia, de su etnia, de su religión o de su sexo, tengan la misma igualdad de oportunidades que cualquiera de ellos. La gira de charlas se inició el lunes en el Colegio Gabriel Arenas para alumnos de sexto de primaria, siguiendo el martes en el Maestro Apolinar, el miércoles en el Cadalso y el jueves en el Santa María Coronada. Hoy viernes ha sido en el Carlos Castilla del Pino y el Colegio Cartella. Medio centenar de escolares del tercer ciclo de educación primaria de 6 colegios del municipio han podido conocer en la mañana de este viernes en el Teatro Jolís Aliardo el flamenco con el espectáculo El Duende de los Sentidos. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha tenido la oportunidad de saludar a alumnos y profesores de los centros educativos que han asistido a la representación de la compañía José Galán, que se integra en el circuito Abecedaria de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía Espectáculo. Marchena ha agradecido el interés de los profesores por traer a los niños al teatro y que conozcan cada una de las actividades culturales que se desarrollan en el Teatro Juan Luis Galiardo a lo largo de todo el año. Bueno, pues una nueva función en el día de hoy, de la mano del circuito de Abecedaria, que como saben viene desde la propia Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque, y una obra, como decía, destinada a los alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos del municipio. En la mañana de hoy nos visitan en nuestro teatro hasta un total de 6 centros de todas y cada una de las barriadas de San Roque.
y concretamente va dirigido a alumnos de tercero de primaria. Así que mi agradecimiento por la colaboración, la organización. Ahora mismo están entrando todos a nuestro teatro y sin duda pues esperamos desde la Delegación de Cultura continuar con estas obras. En el día de hoy está dedicada al flamenco, pero además uno de los centros ha anticipado su llegada a San Roque también para visitar el Museo de Radioaficionados de la ciudad, así que mi agradecimiento por la colaboración y como siempre incentivando actividades culturales. En los 50 minutos de duración del espectáculo, que cuenta con la colaboración de la Bienal de Flamenco de Sevilla, los niños han podido comprobar cómo el flamenco no tiene barreras y puede llevarse a cabo por todos. El Duende de los Sentidos es un espectáculo de flamenco protagonizado por Reyes Vergara, bailadora con síndrome de Down, que hace sentir cómo el flamenco se fraguó para ser sentido desde el corazón. Para entender el arte no se precisa ninguna explicación, simplemente despertar el sentido oculto que llevamos dentro. Un duende muy juguetón se encargará de ello. El argumento es el siguiente: en un museo hay 4 esculturas que forman un cuadro flamenco, un guitarrista, una cantaora, una bailaora y un bailaor que narra. Este cuadro flamenco toma vida gracias al Duende de los Sentidos. Es una obra de flamenco basada en un cuento lleno de magia y aventuras que nos relata Macandé, acompañado de sus amigos Melena, Sordita y El Cuerdas, que forman el cuadro flamenco. Todo sucede en el misterioso mundo del arte, donde estas esculturas del museo toman vida cuando el duende les estimula. Es allí donde habita este ser diferente que llaman duende. Descubrirán cosas nuevas, aprenderán a sentir y a comunicarse a través de la expresión y del sentimiento, con el cante, el toque y el baile. Y la compañía Cepsa ha hecho pública la lista de los galardonados en los premios al valor social 2014. El jurado, presidido por el subdelegado del Gobierno de la Junta en la comarca, Ángel Gabino, ha seleccionado de forma unánime a los 5 proyectos ganadores en esta 10ª edición. Las iniciativas presentadas por la Asociación de Enfermos del Corazón Discapacitados, Donantes y Transplantados, Trasdocar y Corazón, con sede en San Roque, Coordinadora Linense contra las Drogodependencias Despierta, Amigos de Mayores en la Red, Asociaciones de Problemas Oncológicos APRON y Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar son las galardonadas este año con los premios Cepsa al Valor Social, una convocatoria que cumple en 2014 su 10ª edición. Así lo ha valorado el jurado presidido por el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gabino, y también integrado por Diego González de la Torre, presidente de la Mancomunidad, Inmaculada Santiago, delegada del rector para el campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz, Pedro Soler, presidente del Comité de Empresa de la Refinería, Belén Candenas, jefa de responsabilidad corporativa de Cepsa, y los directores de la refinería y de Cepsa Química de San Roque, Ramón Segura y Luis Carlos Rodrigo. La deliberación del jurado ha sido unánime a la hora de elegir los proyectos y ha sido heterogénea, puesto que los proyectos ganadores centran su atención hasta en 3 colectivos: mayores, personas en riesgo de exclusión social y colectivos de enfermos. Ángel Gabino, presidente del jurado, ha destacado la dificultad que entraña hacer la selección de los ganadores, ya que conocen el día a día de las entidades que se presentan y los trabajos se han realizado con mucha calidad y profesionalidad. Por su parte, Diego González de la Torre destacó la sensibilidad de Cepsa con la comarca al seguir llevando a cabo unos premios tan comprometidos y necesitados como estos, que en este año cumplen su 10ª edición. Por su parte, el director de Cepsa, Ramón Segura, ha agradecido a los miembros del jurado su valiosa aportación a los premios Cepsa al Valor Social, avales de la convocatoria y la valoración de los diferentes proyectos, así como a los profesionales del grupo que actúan como padrinos solidarios, además de a las propias organizaciones que han realizado el esfuerzo de acudir a la convocatoria de Cepsa. Entre las iniciativas no premiadas, el jurado ha seleccionado además otros 2 proyectos como candidatos al premio especial del Grupo Cepsa. En este caso se trata de los proyectos presentados por el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Senil de la Línea. Serán los empleados de la compañía quienes votarán su proyecto favorito de entre 12 iniciativas, 2 por cada zona en las que se celebran los premios en España, Portugal y Colombia, para escoger el ganador de este reconocimiento especial dotado con 8.000 euros. Y le recordamos que el cantante de copla Jonathan Santiago presenta este sábado
su nuevo espectáculo, que pondrá en escena en el Teatro Jolís Galiardo de San Roque. El esperado concierto del linense, que estrena en San Roque su nuevo montaje musical, tendrá una duración aproximada de unas 3 horas y dará comienzo a las 9 de la noche. Existe una gran expectación ante el espectáculo que está organizado por la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced, y cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura, Multimedia y la Junta Local de Hermandades y Cofradías. Nuevos temas, vestuarios, cuadros de baile y alguna que otra sorpresa es lo que promete el cantante para este nuevo espectáculo. Aún están a la venta las entradas para este espectáculo al precio de 20, 18 y 12 euros que pueden adquirir en San Roque, en el Bar Torres o en la taquilla del teatro de 11 a 13 horas, en La Línea, en el Hostal Rocío y en Algeciras en Discos Grammy. Tras su paso por el programa y conciertos de Se Llama Copla, donde ganó su quinta edición, Jonathan Santiago comenzó su carrera en solitario. Jonathan nació en La Línea de la Concepción. Este joven artista, que ha heredado la fuerza de su raza, ha sorprendido a todos por su gran potencia de voz, su indiscutible imagen, su juventud, la gran atracción que despierta en el público y por su personalidad a la hora de cantar. Jonathan Santiago fue el último alumno de Marifé de Triana y tras su aparición en el programa Se Llama Copla de Canal Sur Televisión, le dedica parte de su espectáculo recordando sus grandes éxitos. Cabe definir a Jonathan como un muchacho humilde, sencillo y espontáneo que no ha cesado de demostrar su verdadera pasión por la música. De entre todos los géneros musicales, Jonathan se ha declarado abiertamente enamorado de la copla, aunque en cualquier estilo destaca igualmente como el artista más espectacular salido de todas las ediciones de Se Llama Copla, de la que fue ganador de la quinta edición. Y alumnos de segundo de bachillerato han entrevistado esta semana al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, en relación a cómo afectaría la inclusión del campo de Gibraltar como novena provincia en la comunidad autónoma. El regidor sanroqueño ha atendido al grupo de jóvenes que preparaban un trabajo que han presentado al resto de compañeros del IES José Cadalso. Los estudiantes habían solicitado la ayuda de la primera autoridad municipal a través de las redes sociales. A tal efecto, Ruiz Boix ofreció su colaboración, agradeciendo el gesto de los alumnos que han querido contar con su alcalde. Entre las preguntas formuladas, se pedía al primer edil su opinión sobre si sería beneficioso que el campo de Gibraltar se convirtiera en una provincia más, cómo afectaría a las relaciones entre las restantes provincias andaluzas y si, entre otras cuestiones más, esto afectaría a las relaciones transfronterizas entre la comarca y Gibraltar. Para la realización de este trabajo, que los alumnos han presentado al resto de compañeros del instituto este mismo viernes, se ha contado con la colaboración de la empresa multimedia de San Roque, que ha dispuesto de diversos medios técnicos para la elaboración del trabajo. Esta entrevista se emitirá la próxima semana dentro del programa El Contenedor de Canal San Roque Televisión. Y los rojillos juegan este domingo en casa, será a partir de las 12 menos cuarto del mediodía, el encuentro de la 15ª jornada de liga para el grupo 10º de tercera división ante el San Juan. El Club Deportivo San Roque estará atento al rival sevillano, que aventaja a los rojillos en 3 posiciones, aunque esta temporada no están en su mejor racha. El Club Deportivo San Roque, tras ganarle al Rocier a domicilio por 3-2 el pasado domingo y arrebatarle 3 puntos, se encuentra en el puesto 17, fuera de la zona de descenso, con 16 puntos. El conjunto de San Juan de Aznalfarache está 14º con 1 punto más. Según el técnico del San Roque, han comprobado el juego del rival, que pese a no estar pasando por su mejor momento, es un equipo que intenta tocar desde atrás, realiza buenas combinaciones y tiene delanteros importantes, como es el caso de Suárez. Referente al estado actual del Club Deportivo San Roque, Johnny recuerda la asignatura pendiente, los partidos en casa, y hay que seguir con la misma dinámica, ha dicho, y ha recordado que son 5 jornadas sin perder, por lo que han de mantenerse en esa línea. El entrenador de los rojillos recordó además que el equipo es vulnerable cuando se desconcentra. Sin embargo, cuando los chicos están concentrados, le pueden hacer mucho daño, al contrario. Entonces nosotros sabemos de que tenemos que sumar. Tenemos que sumar. Si es de 3-3 mejor, pero mira, si es de 1-1 también. Porque al final de liga, esta liga es muy igualada, muy competitiva. E incluso después los equipos, la segunda vuelta, apretan los dientes. Los equipos de arriba también perderán sus partidos. Y lo que es sumar ahora mismo, pues todo lo que lleve mal saco, al final lo vamos a agradecer, ¿no? Y más cuando tienes un rival directo como en este caso, ¿no? La zona pasada, la Peña Rociera también. Y cuando tienes un rival directo y gente de tu liga, pues suma.
sumáis, 7-3-3 mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Pues con el encuentro del Club Deportivo San Roque, la cita de este domingo, terminamos el repaso de la actualidad en este viernes. Que disfruten del fin de semana, volvemos el lunes. El alcalde explica la modificación de 3 ordenanzas fiscales en el último pleno. Finaliza la remodelación de la zona de juegos infantiles del Parque de la Vida. El alcalde recoge el premio Andaluna por las escuelas de familia. El Día de los Gitanos Andaluces se celebra con el izado de su bandera y la lectura de un manifiesto. Medio millar de alumnos conocen el flamenco con el Duende de los Sentidos.